tener, por supuesto, titular. El equipo juega el Yacapa, el español, que fuera, no está hace un poco más de una semana por la situación de vestuario. Por ahí hubo algún problemilla, por así decirlo. Las bajas del primer equipo, que Farías, Renata Macheli y Katy Martínez. Martínez tuvo un altercado de palabras precisamente con el técnico y como que las otras chicas apoyan, digamos, ¿no? Renata defendió a esta chica y Farías, la capitana, también. En fin, situaciones que pasan también en los vestuarios a veces de los hombres, pero bueno, en damas nos vamos enterando de este tipo también de situaciones. Ruth Carrillo, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eugenio Díaz. Buenas tardes a todos aquí ya entrando por el estadio Alfonso Lastras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luis, ya lo decías muy bien, Eugenio Díaz. Contra las Águilas del América, contra las poderosas Águilas, pero los últimos partidos han tenido algunos problemas más de vestidor. Katy Martínez, el Ángel y dos jugadoras más. Correcto. Se cuestionaron al técnico, cuestionaron al técnico Ángel Villacampa. Al parecer algunas de ellas no aparecieron en los partidos anteriores y están arreglando sus problemas. Por lo pronto, Eugenio, y también saludo con gusto a Karen Peña en el terreno de juego. También, bueno, pierden ante las Rayadas de Monterrey, partido anterior en la jornada 2, y Atlético de San Luis gana su partido ante el Atlas de Guadalajara, 3-2, un partido que iban perdiendo 1-0, 2-0, empatan el partido, un penalti también, y varias polémicas, Eugenio, porque comentaban, fue muy polémico, un que entra, según algunas tomas, sabes, pasa toda la área de la portería, según fue gol, según el arbitraje dijo no fue gol, y bueno, ya sabes tú todo lo que era esa jugada al final del equipo atlista, que era el empate para las del Atlético, bueno, empate para el Atlas, pero Atlético de San Luis al final 3-2. Entonces el protocolo aquí en la cancha, por supuesto vamos a escuchar el protocolo, un partido importante para ambas escuadras y la cabalística jornada 13, ¿no? Ahí están las palabras. Ahí está, juega limpio, siente liga, el sol resplandeciente por alguna ventanita ahí entre las nubes que se ve del estadio Alfonso Tras Ramírez, y aquí las alineaciones del partido Atlético de San Luis se unió. Corre con buen fin en el ar, el equipo de Fernando Amayoa, con Rivera, con Dávila, González y García en una aparente línea de cuatro, Robles con Gómez Junco, con Sánchez en agua, que está un poquito hacia adelante, Carrandi y Zaguirre. Ese es el de San Luis, que es décimo cuarto en la tabla, solamente 12 puntos. La campaña, pero están queriendo ver de menos a más, con una historia que contaba de 3 a 2 de Atlas, terminar por lo menos una racha de varios partidos perdidos de manera consecutiva. El ambiente está a tope, hay dos bajas importantes, pero no hay par, las españolas son una pulmón y otra el corazón. Talento de este equipo, ya nos va a platicar la historia careña de deportes futbolistas, hoy desgraciadamente no pueden estar. Mario Cárdenas es el central, para que le apuntes con tu visito, Ruth, encargado de llevar a un puerto este partido, ¿no? Antes así, con lápiz escuela, lo ya cambió, en fin, antes todo con lápiz para poder borrar. Plumonzos que hasta pueden borrar mágicamente. Exacto, hasta huelen, hasta tienen, no, sí, ha cambiado la historia, pero bueno, ahí está el nombre de central y América. El equipo del español Villacampa, que dirigía adelante en su país, con González, Cel González, la selección nacional, Sara Pereira en la central, Rodríguez y con Luna, Falcón y Hernández seguramente por los costados, Mauleo González Cuevas, intentando organizar el medio sector, y Palacios, Papuna, Camberos, Andrés Sánchez, bueno, que posee Pepe, más o menos este es el parado, ¿no? El parado del equipo de América, Pacio es bueno de las futbolistas que está peleando por el título de goleo, Ruth, en esta campaña, que es una pelea con varias futbolistas, 10 tantos, son
cuatro jugadoras es Shaquín Corral de Pachuca, precisamente Ana Angélica Palacios de Nombre de América, Mía René Fiel de los Tigres y a las rayadas Cristina Marie Huckout, 10 goles. Así es que bueno, veremos si hoy la Fuerza de América puede sumar para adelantar estas otras jugadoras en la carrera por el título de goleo. Historias diferentes a lo largo del torneo. Una cosa es San Luis, que busca salir de las posiciones bajas de la tabla, y con la América, que quiere acercarse a los primeros lugares. Así es. Platicas muy bien, Eugenio. Sí, parece entonces, como ya platicábamos desde un inicio, adelante está Eva González Tequian, Angélica Palacios y Andrea Sánchez de Las Palmas de Gran Canaria, España. Andrea Falcón, Andrea Sánchez Falcón. Y bueno, aquí la Liga BBVA MX Femenil, la fecha 13 desde el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, Carrillo y Márquez, Eugenio Díaz y nuestra queridísima Karen Peña, que te saludamos con mucho gusto en la cancha. Ruth, Eugenio, qué gusto saludarlos en esta tarde cálida en la cancha del Alfonso Lastras Ramírez. Parecía que la lluvia iba a aparecer en este partido, pero al parecer el sol es el que va a reinar un poco en los primeros 45 minutos de juego. Comentarles que previo al inicio del partido, el abrazo cálido entre Fernando Samayoa y Alison González, ese abrazo de fraternidad. Recordemos que el técnico ahora del Atlético de San Luis fue una de las claves para que Alison se consagrara con Atlas, y no solo con Atlas, ¿no?, sino también a nivel de la Liga MX, que resaltara por los goles. Desde luego, eso no se olvida en la memoria de la jugadora, y bueno, esta calidez que ambos se demostraron aquí en la banca, pues lo demostró. Ah, maravilloso. Y sí, ya podemos contar varias historias, ¿no?, de jugadoras que estuvieron en el Atlas, que estuvieron en los Tigres, como por ejemplo Katy Martínez, que bueno, ahora no estará jugando con las Águilas. Y bueno, gente que también se puso triste o se molestó cuando salió Katy de los Tigres, llega a las Águilas del América. En el caso que platicas de Alison, también en otro equipo. Y bueno, ya todas se conocen en la Liga Femenil Mexicana, ya algunas jugadoras que triunfaron en otros equipos y ahora están pues en sus respectivos equipos, nuevos equipos, en su nueva, con su nuevo director técnico, con sus nuevas compañeras. Y bueno, aquí importante el triunfo que obtuvo el Atlético de San Luis ante el Atlas de visita, que esperemos que le dé mucha, pues ahora sí que mucha más mentalidad para poder triunfar, para poder anotar goles en su cancha. ¿Cómo les ha costado trabajo, mi querida Karen? Y lo hemos visto en todos estos partidos en el Alfonso Lastras, ¿cómo le ha costado trabajo a San Luis salir adelante con su gente y en su propio estadio? Y aquí atacan las Águilas del América hacia el frente, justamente con Nicolette, Andrea Hernández, también adelante está Andrea Sánchez, Scarlett Camberos, intentando, pero bien las de Atlético de San Luis contrarrestar, todas de media cancha hacia atrás, defendiendo muy bien. Vemos a Rivera, Julisa Dávila, aquí el silbatazo de la árbitra central, que ya está, bueno, ahora sí imponiendo sus normas desde los primeros minutos. Me parece una tarde muy agradable, como lo comentas, Karen. Aquí la lucha por el esférico, ya sabemos, estamos en la jornada 13, una jornada para muchas jugadoras y para muchos jugadores muy cabalística. Hay algunos que entran, se persinan tres veces, unos que entran al terreno de juego y pisan primero con el pie derecho, otros que rezan antes de ingresar al terreno de juego. Hay gente que no quiere hablar contigo ni con sus familiares porque piensan que es mala suerte. Y bueno, hemos escuchado miles y miles de estas historias. Oportunidad para el equipo visitante, para las Águilas del América. Ya Silva Rosario Cárdenas, la árbitra central. Y el disparo para empezar aquí de Scarlett Camberos. El rechace defensivo de Atlético de San Luis ya prepara atrás la jugada. Otra es el equipo americanista. Y ahí uno de los directores técnicos justo a ras de césped para observar cómo se llevan a cabo las acciones de su equipo. El saque de manos de las Águilas. Y me llama la atención, Eugenio, ahora que comentabas de las alineaciones y vimos el parado. Te platico después de esta porque el centro ya se metía al área. Otra vez el equipo visitante por izquierda con Andrea Sánchez, también la española. Importante la defensa, Julisa Dávila.
atrás, todavía intentando las Águilas, se metieron al área, el disparo, rechace defensivo otra vez de Dávila. Aquí está Rivera. Y bueno, importante, importante esta fecha. Ya estamos en la recta casi final de esta temporada 2022, de esta apertura. Y me parece que va a ser tiro de esquina. Correcto. Querés salir jugando la pelota ahí cuando tienes el rival encima. Es una mala idea. Se prepara el primer tiro de esquina para las Águilas. Reciben bien de espaldas. Se va a dar la media vuelta atrás. Prefiere apoyarse con su compañera. ¡El tiro! Atrás ya está Nicole Buenfil. Águilas. No tenemos el ángulo preciso, pero bueno, esa pelota va medio justa, primer palo, creo que vuela bien Buenfil, a dos manos, la empiezan a probar desde fuera del área, atención, San Luis se tiene que aplicar, esto ya es el tercer tiro de esquina, en 5 minutos. Así es, ahí también lista en la defensa Natalia Gómez Junco, bien el centro, llegó perfecto, las Águilas, el disparo, rechaza el poste, afuera, afuera ese balón. Qué peligroso es el América en estos tiros de esquina. Y se viene el cuarto, como lo dice Eugenio Díaz. Pegó en el palo. Una buena media vuelta. Muy interesante de Camberos. Otra vez el centro. Bien al corazón del área. Cuidado, muchas americanistas en el área. Chica. Ya dice el árbitro central. Juegue para el otro lado. Y regístrate, regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el triunfo del América frente al Atlético de San Luis es de menos 350. Si apuestas tus 400, cobrarías 514 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y así está el momio, lo decíamos, importantísimo para las Águilas poder repuntar después de ese doloroso triunfo ante Rayadas de Monterrey. Y bueno, no pueden ganarle al Monterrey. Ha sido dificilísimo para las de Cuapa, para las azulcremas, ganarle a las regiomontanas. Bien, control Atlético de San Luis con ese uniforme tan maravilloso que tienen, que me dan ganas de decirle las colchoneras mexicanas. Maravilloso el uniforme rayado, ¿no? De rojo con blanco. Sí, muy bonita combinación. Muy bonita combinación. Ahora que tocabas el tema del partido anterior, América tuvo argumentos y de sobra para ganar, ¿eh? Jugó bien, dominó al rival, tuvo muchas opciones de gol, lo que le faltó fue puntería. Y algo de suerte, porque también pegó en el palo un par de ocasiones. Pero en realidad el juego no fue malo. Lo que fue malo fue el resultado. Pero jugando así América, difícilmente va a perder partidos, créeme. No hizo un mal juego. Toda la razón. No hizo un mal juego, esa es la verdad. Vamos a ver hoy qué tanto van a extrañar, lo decíamos al inicio de la transmisión, Ruth, a Parra y Perarnau. Quien conoce bien la historia es Karen Peña, que está ahí abajo en el terreno de juego. Ojalá nos la pudiera comentar. ¿Por qué no está? Adelante, Karen, sí. Gracias, compañeros. En el tema de Marta Perarnau, la capitana, una de las capitanas del Atlético de San Luis, no pudo jugar por la cantidad de tarjetas amarillas que gozaba o que se dio acreditada, ¿no?, para este torneo. Y en el caso de Bea Parra, al inicio de la semana pudimos ver en el entrenamiento de las rojiblancas que por ahí Bea regresó de una terapia física. Nos comentaban al interior del Atlético de San Luis que estaba tocada. Fernando Samayoa decide no arriesgarla de inicio para este encuentro y utilizarla en la parte complementaria. Ok. Perfecto. Ah, bueno, puede ser entonces que el segundo tiempo juegue, ¿no? Porque anota Bea en el partido anterior ante las atlistas. Aquí el rechace defensivo de las potosinas. Viene intentando jugar hacia el frente. Tienen enfrente un equipo peligrosísimo. Son las de Coapa. Y ya lo decía Ben Eugenio Díaz, tuvo posibilidad el equipo americanista de ganarle a las Rayadas. Han llegado, pero bueno, al final las que anotan son las que ganan. Y bueno, los goles no perdonan, puedes jugar increíblemente, puedes llegar 20 veces, pero si no concretas la jugada, adiós. Y bueno, ahí están las Chivas en la primera posición de la tabla general. Aquí está
Camberos, Scarlett Camberos, Andrea Sánchez, adelante, Eva González, Tate, Kiana Palacios, también por supuesto. Y me llama la atención que únicamente tres atrás, claro, dos laterales más al frente, pero el equipo americanista, Eugenio, me parece que casi todas están un poquito más adelantadas, intentan atacar con la mayor cantidad de jugadoras, pero por parte de San Luis, todas defendiendo bien atrás y se les nota con mucho ánimo. Van a tener que defender muy bien y sin error, básicamente sin error, porque el América te presiona, te ahoga, como bien dices, con muchas futbolistas en terreno rival, tratando de quitar la pelota con esa presión alta. Claramente, esta última toma se ve muy bien. Perfecto, intentando con Itzia Tenagua, hacia adelante con Dani Carrandi. Por poco ya alcanzaban, pero se atraviesa bien el equipo americanista, que también son expertas en defender. Hacia adelante, Karen Luna buscando Nicolet, Andrea Hernández en el medio campo, intentando robar bien Atlético de San Luis hacia el frente, ahora por izquierda. Con González, iba hasta línea de fondo, pero ya robó Scarlett Camberos y tiene que apoyarse en su compañera atrás con Andrea Pereira. Bueno, también la última, Andrea Sánchez, que llega en el último mes a reforzar el equipo americanista. Atrás Nicole Buenfil, cuidado, ahí está presionando alto. También la de Cuapa, la azul crema, tienen que jugarla rápido con Ulisa Dávila, por derecha con Rivera. Van a perder. Ay, sí, ay, ay. Impresionante cómo la han perdido en los primeros minutos y en esa zona, es muy peligroso. Pero, ¿sabes qué? Conociendo cómo juega el equipo rival, tu técnico te tiene que decir, hoy salir tocando, si nos aprietan, pues no. No, exacto. No porque nos la van a robar ahí afuera del área y vamos a perder el partido. Me imagino que sí se lo dijeron, pero bueno, al final allá abajo la decisión la toman las jugadoras. Así es. Karen, coméntanos de la tribuna, hay gente que le va a la América, por supuesto a San Luis, cuéntanos cómo está dividida la afición. Sí, Ruth, en comparación al partido anterior en contra de Tigres, me parece que hay un poco más de afición de las potosinas. Sí podemos ver aquí a la distancia unas que otras playeras americanistas, azul cremas, poquitos, digámoslo, pero ruidosos los aficionados de la América que se han dado cita hoy aquí en la cancha del Alfonso Lastras Ramírez. En cuanto al apoyo que le han dado, sobre todo a Katy Martínez, elemento que ha estado inmiscuido estas semanas en el ojo del huracán. Y se viene con todas las Águilas del América por el sector de la izquierda, atacando, lleva a filtrar ese pase, se atraviesa bien, entonces Rivera hacia el frente, por la derecha, bien saltando líneas, mejor porque tocando por abajito, roban así de inmediato las Águilas y llegan dos, tres jugadoras a intentar recuperar el balón, rapidito, tocando hacia el frente, ahora sí saltando líneas, pero ¿a quién? Itzia Tenagua ya no alcanzó a llegar hacia el frente, ahí estaba Dani Carrán. Maravillosa arquera mexicana que ya ha militado también en varios equipos de la Liga MX Femenil. Por izquierda, las Águilas empiezan a acomodarse en el terreno de juego. Siempre le ha costado trabajo al equipo visitante acomodarse en el Alfonso Lastras y es lo que debería aprovechar el equipo potosino, el equipo local. El saque de manos y sí, se escucha muchísima gente, gran ambiente desde el estadio en San Luis Potosí. Y cómo no, bien, aquí la disputa por el esférico. Ya dice Oscar Toledo, entonces. El árbitro también está Elba Gutiérrez como abanderada. Vemos la repetición, así fue pisotón, Eugenio. Fuerte, de Mauleón. Correcto, correcto. De las futbolistas que no aparecieron en el juego anterior contra Rayadas. De hecho, hubo varios cambios, son cinco. No está Oregel, no está Enciso, no está Cassí. Ni Pérez ni Alison González. Así es que yo no sé si aprovechando que perdieron, decide Villacampa rotarle un poco o simplemente ya lo tenía planificado que hoy con estas jugadoras podía competir y ganar. Sí, ahora recordemos también que es jornada doble otra vez, ¿no? El próximo fin de semana vuelven a jugar. Los equipos, a mí siempre lo he comentado, fecha triple, el fin de semana, entre semana otro partido, viajas,
otra vez el sábado te toca y bueno, hay que rotar jugadores y jugadoras. Ahora, me parece importante, sí, lo que sucedió en las últimas semanas con las Águilas, lo que comentábamos del cambio de jugadoras, el enojo de algunas de ellas. Y bueno, platícanos un poco, Karen, mira el ambiente impresionante en el Alfonso Lastras. Complementando un poco, Ruth, ni Renata Macharelli ni Yaneli Farías hicieron el viaje a la capital potosina. Vuelven a estar borradas de esta lista por segunda convocatoria consecutiva. Y bueno, pues en relación al ambiente, la gente sigue llegando a la Alfonso Lastras Ramírez. Es un partido que tenía contemplado originalmente a las 5 de la tarde y que el cambio de horario, sin duda, había grandes expectativas dentro de la directiva para recorrerlo a las 7 de la noche y que la mayor cantidad de gente se pudiera dar cita aquí en la cancha del Alfonso Lastras. Gracias. Seguramente ahí gritando Samayoa, ¿verdad? A sus jugadoras. Que de inmediato se va a notar. Cuidado, que van las Águilas del América a toda velocidad por el sector de la izquierda. Ya se metió al área. El disparo por arribita de la arquera. No puede ser que se haya ido a un centímetro del segundo palo. Intento de las Águilas del América al minuto 15. Maravillosa la jugada por izquierda. Sale la arquera, la verdad, muy regalada, porque hay mucho espacio, y sale a destiempo. Sin embargo, le metió presión a Andrea Sánchez Falcón. Le metió presión y no tuvo puntería a la atacante americanista. Esa es la verdad, se fue la primera clara para la América en 15 minutos. Así es, por izquierda, sorprendiendo con Cuevas y Andrea Sánchez. Atlético de San Luis, las potosinas intentando salir del terreno de juego de su cancha para pasar al área americanista con las de Cuapa, bien por izquierda, puede ser con Gómez Junco. En el medio campo, Joana Robles también intentando controlar hacia el frente, Estefanía Izaguirre, la de Ciudad Valles, San Luis Potosí, de las poquitas jugadoras que son de San Luis Potosí, meramente. Ya roban las Águilas a toda velocidad, se quiere ir la misma Scarlett Camberos, entre dos. Roba otra vez Atlético de San Luis atrás, intentando hacer la jugada con Nicole Buenfil, que tiene que controlar el esférico. Cuidado, ya entregó mal el balón. Otra vez las americanistas se van a meter al área. El disparo. Otra vez y soltando el esférico. Cuidado con Nicole Buenfil. Ya está también un poquito preocupada. Dos jugadas en dos minutos de las americanistas. Aquí estaba Cuevas, Betsy Cuevas con el disparo y llega otra vez el equipo Águila. Se cayó Ruth a la hora de contactar con la pelota y esto hizo que, pues, que el balón no llevara mucho, ¿no? Más allá del titubeo de la arquera Buenfil, eso hizo que no pudiera ser sólido el contacto. No sé si la cancha la regaron, pero ya hemos visto varios resbalones. Bien, hacia el frente otra vez Karen Luna. Adelante, buscaba y roba entonces bien Rivera. Hacia el frente, se quiere ir Atlético de San Luis, pero no lo han logrado con Gómez Junco. Por izquierda, buscando a Estefanía Izaguirre, entre dos jugadoras. Muy bien, hacia el frente, ya está controlando el equipo potosino. Parecía que venía bonita la jugada por el sector de la izquierda. Y se va la oportunidad para el equipo local. Otra vez, ahora Itzel González iniciando la jugada americanista, ahora presionando alto las potosinas. Ya robaron, puede ser esta la jugada por izquierda. Bien, haciéndola individual. Ahí buscando adelante a Izaguirre, no salió la jugada. Otra vez atrás el equipo de Cuapa. Las azulcremas, hoy más azules que cremas. Y se va por derecha el ataque. Con Mauleón hacia el frente, mejor por derecha con Camberos. Scarlett ya se atraviesa entonces. Ahí González. Ay, se lleva un pisotón ahí, el tobillo se le torció un poquito. Sí, se duele. Pero sola, ¿no? Sí, solita. Porque no veo alguna falta. Herrera. Ahí con su compañera. Cuéntanos, Karen, ¿qué dicen en las bancas? Escucho muchos gritos por parte de ambas bancas. Sí, Fernández Samayoa dando indicaciones, sobre todo en el ataque, ¿no? Sabe que
hoy la ausencia de Bea Parra puede marcar diferencia de inicio en este encuentro, y además también en la defensa tiene una baja sensible el técnico del Atlético de San Luis, como lo es la baja de Karen Cano en la defensa central, que por ahí salió tocada la semana pasada en uno de los entrenamientos, no hizo el viaje en el duelo en contra de Atlas, y por lo menos espera que esté fuera 3 partidos más Karen Cano. Es cierto, y Karen Cano la verdad es que ha tenido unos partidos maravillosos, grandes actuaciones, siempre peleando, luchando, le cometen muchas faltas, entra fuerte y bueno, de las jugadoras que más ha apoyado a este equipo de San Luis. Ya gana el equipo americanista por derecha, el balón en el área chica, peligroso, cuidado, el rechace defensivo de las potosinas, todavía roban las Águilas del América, que se quieren ir con todo en estos primeros 20 minutos desde el estadio Alfonso Lastras, la fecha 13 del fútbol mexicano femenil, que muchas satisfacciones nos ha dado a lo largo de toda esta temporada, de todo este año, cómo ha roto récords de audiencia y por supuesto de gente que visita los estadios. En el medio campo, Gómez Junco quería controlar, ya le quitaron el esférico hacia adelante, otra vez Betsy por el sector de la izquierda, ya entregó por izquierda Andrea Sánchez buscando adelante, entonces Scarlett Cameros también, ya se metieron al área, roba el Atlético de San Luis, roba las potosinas hacia el frente otra vez, hasta allá está Julissa Dávila, Itzia Tenagua ya la tenía bien atrás, las defensas controlando y tienen que irse con más velocidad, Gómez Junco entregando por izquierda, puede ser importante justamente Izaguirre, ahí en cara. Se va a llevar a la primera todavía contra Pereira. No puede y sale jugando el equipo americanista otra vez con Betsy. Dándose la media vuelta, iba a decir, pero es vuelta completa. Con toda la intención, aquí está Andrea y se lleva 1, 2 potosinas. Todavía controlan las americanistas hacia el frente. Ahí estaba, todavía controló Kimberly Rodríguez. Atrás, Julissa Dávila, mejor con Nicole Buenfil para ponerle una pausa. Bueno, ¿cuál pausa? No se puede contra el equipo americanista. Cuidado que ahí están 2 al frente. Y roban el esférico y vámonos, Eugenio. Cuidado con el equipo de Cuapa. Qué peligrosas son otra vez hacia el frente por ese sector y nadie le llega. Como que está respetando mucho el Atlético de San Luis. Potosinas a las Águilas del América. Saque de manos. También han apretado bien las de San Luis, Ruth. Están bien escalonadas, no han perdido el orden. Donde a veces creo que se equivocan es en la salida. En la salida, cuando ganan la pelota y no ven clara arriba, la tiran para atrás. Y luego, bueno, en esa zona de seguridad es peligroso porque puedes perder el balón. Aquí las americanistas, todavía el equipo visitante controlando. Atrás con Andrea Pereira, que ya se mete al área, es esférico. Cuidado, otra vez San Luis perdiendo el balón muy fácil. Ahí en el área chica, me parece que están un poco distraídas en estos primeros minutos de juego. Las de San Luis Potosí. Aquí está Ángel Villacampa. A nivel de pasto, a nivel de césped. Muchos técnicos le hacen así, sienten que pueden ver mejor a sus jugadoras o el juego como transcurre, no sé cómo le hacen, pero algunos lo hacen de esa manera. Ya despeja Nicole Buenfil hacia el frente buscando las potosinas. Tienen que buscar en estos primeros minutos, ya saben que pueden ganar partidos, ya lo han hecho en esta temporada, sí, les ha costado trabajo al técnico Samayoa y a las jugadoras que han llegado también para reforzar al plantel. Por derecha atacan las potosinas buscando a Dani Carrandi, mejor en el medio campo. Otra vez con Joana Robles. Por izquierda, Estefanía Izaguirre, siempre buscando al extremo por izquierda. Ya se están acomodando mejor en el terreno de juego. Cuidado, el sombrerito. Otra vez recuperan las Águilas. Rápidamente las de Cuapa. Ahí están triangulando en el medio sector. Y bueno, van a cansar a las potosinas y sigue jugando así el equipo americanista. Hacia el frente con Natalia Mauleón. Adelante, ya corría hacia el frente Andrea Sánchez. Y bien atrás Nicole Buenfil. Ahí se equivocó porque buscó la profundidad muy rápida y había que abrir la pelota. La compañera le marcaba precisamente el lugar, pero la tiró hacia adelante y se fue una importante del América porque había mucho espacio
para hacerle daño a San Luis, Ruth, en esta última jugada. Cuidado ahí con Nicole Buenfil, ahí adelante está Kiana Palacios intentando cazar el esférico por izquierda, lo va a intentar el Atlético de San Luis. Bien, le salió bien esa pequeña triangulación entre ellas, ya pierden otra vez en el terreno ese balón, ese esférico en el medio campo, controlando las Águilas por derecha. Me parece que iba a ser de todos modos fuera de lugar y es balón para las potosinas. Lo hizo bien, le sobró fuerza, porque te achican por el centro, te achican la cancha. Te digo que San Luis está teniendo movimientos bien coordinados y entonces te obligan a hacer algo diferente, y eso diferente lo intentó la jugadora del América, que es abrir la pelota. Sin embargo, bueno, le pegó muy fuerte. Eso sí, otra vez el saque de manos. Tensión en las bancas, tensión en el público. No escucho las porras, mi querida Karen. ¿Cómo notas ambas escuadras? Sí. Fernando Samayoa sigue dando las indicaciones, sobre todo esta coordinación, ¿no?, que ha tratado de que Itzatenagua sea la que le solvente los pases, a Silvana González, una de las juveniles del Atlético de San Luis, y que en la jornada pasada debutó con gol, marcó su primera anotación en esta Liga MX femenina. Maravilloso, y otra vez atacan las Águilas. Bien, qué buen recorte de la Águila Mayor al centro, todavía en el corazón del área. Camberos intenta controlar el esférico, atrás las potosinas también rechazando, todavía en el centro del área chica, jugándose mucho tiempo el balón, y bueno, me parece que es falta en contra de las Águilas. Se viene la repetición. ¿A poco mano? Lo marcó como mano. Codo, ¿no? Codo, mano. Bien, el partido movidito y bastante cansado para ambas escuadras. No han dejado de correr a todas las futbolistas. Y en la tribuna todos expectantes, todos esperando la gran jugada que pueda ser el gol de las potosinas o el primero para las Águilas. Me parece que ya las dos escuadras se acomodaron en el terreno de juego, saben de lo que son capaces ambas. Atrás, Andrea Pereira puede jugar por izquierda con Karen Luna o por derecha con Kimberly Rodríguez. Las tres atrás, adelante Cuevas y Natalia Mauleón. Sí que cambió la estrategia un poquito Ángel Villacampa, el director técnico americanista. Otra vez controlando las potosinas con Julissa Dávila, la que distribuye el juego, una de las defensas, pero también volantes creativas. Hacia el frente, otra vez Nicole Buenfil buscando adelante a Estefanía Izaguirre o a Dani Carrandi, que es la que puede hacer la jugada importante para el sector de la derecha, pero no les ha llegado muy cómodo. Sabemos que las americanistas saben defender muy bien. Todavía las potosinas con el balón en sus manos intentaban. Gómez Junco también, digo, no la ha tocado mucho tiempo en otros partidos. Natalia Gómez Junco ha sido como el pilar del plantel. Aquí ya más jugadoras están participando por parte de Atlético de San Luis. Por derecha van a iniciar la jugada. Ya en las bancas también están gritando ambas escuadras, apoyando a sus equipos. Jornada importante porque se vienen estos 3 puntos, pero el fin de semana, en 2 días más, vuelven a jugar. Y hay que estar enteritas. Falta a favor de las Águilas. El equipo americanista otra vez con la posibilidad. Aquí la quería hacer perfecta, pero sí le chocan muy bien. Adelante Andrea Sánchez, puede ser oportunidad para las Águilas, puede ser el primero para las americanistas, las azulcremas visitando al Atlético de San Luis. Va a ser Andrea Sánchez, va a ser Cuevas, va a ser Nicoleta Andrea Hernández, no lo sabemos, pero bien atrás ya defendiendo Estefanía Izaguirre.
Itziar Tenagua en la barrera, bien acomodadas atrás toda la defensa. Andrea Sánchez, la vemos en pantalla. Oportunidad. El centro. No tan arriba, viene el rechace defensivo justamente de Itziar Tenagua. Otra vez atacan las americanistas, está solita. Se puede ir a línea de fondo, el centro. Muy bien, de cabeza. Se va el esférico como paralelo a la portería. Ya no alcanzó Scarlett Camberos. Ese esférico va a ser todavía balón para las visitantes. Y los gritos de la afición. Ahora sí no hay tanta porra. Me parece que están muy concentrados y concentradas todas. No había notado bien el peinado. Aquí de algunas jugadoras potosinas. Ya se tardó. Cuidado, que atrás está Camberos con todo. Balón para la escuadra visitante. Bien al frente, Herrera. Buscando adelante. Bien, la oportunidad para las americanistas. Con Natalia Mauleón no le salió, falta. Sí le pegó entonces fuerte a Julissa Dávila, la defensa central, y le están pidiendo hasta una tarjeta ahí Natalia Gómez Junco y compañeras, porque sí, vamos a ver la repetición. Bueno, a mí no me parece que sea una falta muy grave. Lo que pasa es que lleva todo el vuelo de la pierna, lleva todo el vuelo de la pierna. Esperando que fueran taponazo, pero no es taponazo porque llega antes a la pelota y con la punta del zapato la americanista le pega. Y bueno, okay. Se ve que sí le dolió. Se ve que sí le dolió a la defensora central, como bien narra Ruth Carrillo Dávila. La verdad, a mí San Luis me ha gustado. Me ha gustado bastante. Ha aguantado el cero ya más de media hora. El problema es para atacar. El problema es para atacar, es para acercarse al otro arco, porque la verdad Itzel González no se ha ni despeinado. Este sí es un problema. La fase 2, es decir, cuando tengo la pelota, ¿cómo puedo hacerla llegar allá arriba? Es un problema bastante complejo, ¿no? Pero para defender, porque se estiran las líneas, si te fijas se empiezan a estirar las líneas, pero para defender ha sido bastante compacto el equipo femenil de San Luis. Si esto sigue así, no dudes que Villacampa eche mano de la banca, sobre todo la número 9. Claro, Katy Martínez, la killer, por algo le dicen la killer, ya campeona de goleo, campeona con los Tigres, y bueno, importantísima para las Águilas del América. Muy bien la jugada americanista, por poco y le sale la profundidad, y es de lo que hablas. América llega, es profunda, llegan hasta línea de fondo, disparan, ya llevan un poste y una pegaditita también al segundo palo. Y bueno, Atlético de San Luis sí defendiendo bien, empieza a desdoblar, pero ya la profundidad o el último pase para gol no les ha salido. Otra vez el América, ya se metieron al área, va a ser el disparo cruzado, caray. No le salió bien, era un disparo, pero pareció centro, un poco chueco de Andrea Sánchez, y se va la oportunidad para el equipo visitante. No, acabó muy mal. Repito, América hace casi todo bien, salvo en el último cuarto de la cancha y no ha tenido claridad. Opciones sí, claridad no. Si esto acaba así, en cuanto al primer tiempo, me parece que el vestidor de San Luis será alegría. Nada que festejar todavía, pero está enfrentando un equipo superior. Y del otro lado, seguramente, pues no será igual, ¿no? Y habrá cuando menos dos cambios en el entretiempo si esto acaba así. Y aquí se viene San Luis a toda velocidad. Esta puede ser por derecha con Dani Carrandi. Ya tiene el esférico y lo daba con todo fuerte. Ese disparo, ya estaba atrás defendiendo entonces Kimberly Rodríguez, ahí la disputa por el esférico, también González ahí atrás, y bueno, va a ser balón todavía para las visitantes. No, va a ser balón para las locales.
el saque de manos. Cuidado, hay jugadoras lesionadas ahí en el borde del área chica. Me parece que chocan. Uy, me parece que sí se duelen ambas jugadoras. A ver. Veamos, aquí está la repetición. Yo no sé si penal. Es falta de la jugadora del América, ¿eh? Y no sé si penal. No, estaba fueritita el área, ¿no? Nicolette Andrea Hernández. Ya se queja, por supuesto, Samayoa. No disputa la pelota la jugadora del América. Parece que es Nicolette Hernández, la número 20, ¿no? No disputa la pelota, llega el choque. ¿Y el árbitro? ¿De vacaciones o qué? Caray. Sí, me parece que en esta ocasión se equivoca. Bueno, va a dejar entonces el balón botando. Uy, también se queja Natalia Gómez Junco y por supuesto también Rivera. ¿Qué está pasando entonces? No se pone de acuerdo el árbitro con las jugadoras. Al final no fue lo que esperábamos. Ese tiro, ese cobro de falta y va a ser entonces balón ahí para Itzel González. ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa en las bancas, Karen? Me parece que hay molestia. Sí, desde luego, Ruth, te dejo. Y aquí con esta jugada por la derecha puede ser para el equipo potosino. Peligrosa la jugada, interesante. Cuidado ahí entre ambas disputando todavía las Águilas del América. El balón ya roba Scarlett Camberos. Atrás con Andrea Pereira controlando otra vez hacia el frente. Ya saltó líneas, bien atrás con Rivera. Tenagua en el medio campo no puede controlar el equipo potosino. Me parece que ya lo lograron. Ahí está Itzia Tenagua a la derecha buscando a Dani Carrandi. Atrás otra vez la arquera Itzel González y se acaba el peligro. ¿Ya hay gente calentando la banca, sí, Karen? No, ambas bancas todavía están sentadas. Comentando un poco la jugada anterior, Fernando Samayoa y su auxiliar técnico pedían justamente que se marcara esta falta a favor del Atlético de San Luis. Veíamos a la distancia que jugadoras como Silvana González, la misma Jordana, pedían esta falta, ¿no?, a favor del Atlético de San Luis, y desde luego el público en la cancha del Alfonso Lastras también se hizo sentir en esta decisión del cuerpo arbitral. Ya calienta la banca del Atlético de San Luis, se acaban de levantar a hacer sus ejercicios de calentamiento. Mira, nos escucharon un poquito y tienes toda la razón, ahí está Silvana González, la chica de 15 años de edad, pero el partido anterior anotó gol ante el Atlas. Importante la jugada para las Águilas. Bien, adelante Nicole Buenfil. Se adelanta Tomás esférico en sus brazos y deja que sus compañeras retomen la cancha. Aquí calentando el equipo. Si vemos ahí a Bea Parra. Bien, todas atentas también, no se quieren perder ninguna jugada en el terreno de juego. Controlan las Águilas, otra vez en el medio sector, por derecha, con Camberos. Se va a quitar a una potosina, va a encarar también a Gómez Junco. Bien, el pasecito, la hicieron de maravilla, de fantasía. Se van a meter al área las americanistas. Adelante, ahí está el disparo. Se va por un lado, pero qué bien finalizan las jugadas las azulcremas. Esto era para mucho más. Tiempo y espacio para definir. Decide cruzar la pelota la goleadora Palacios. Y mira nada más dónde la metió. Pasó como un metro. Estas no son buenas noticias, ¿eh? Estas no son buenas noticias para la América Femenil. Porque es cierto, más opciones van a tener, acorde a lo que estamos viendo, pero con la puntería desviada, seguramente va a ser que el entrenador, que el técnico haga ajustes en el entretiempo. Así es. Bueno, no dudamos de la gran capacidad de Kiana Palacios, de Eva González, de Andrea Sánchez, pero han llegado y no le han atinado. No han estado muy precisas. Muy bien, roba aquí San Luis el esférico.
tienen que controlar hacia atrás. Bien, Nicole Buenfil hacia el frente, otra vez buscando a sus compañeras en el medio campo. Me parece que por ahí no es. Muchas americanistas están ahí intentando robar de inmediato a los pocos segundos ese balón. Por derecho otra vez con Rivera. Adelante, tiene que buscar a Tenagua. Importante por ese sector de la derecha. Ya robó el esférico, cuidado y bueno. Faltas y de todo, gritos, el público se mete también con las jugadoras americanistas y también con las potosinas. Hay de todo y bueno, se empieza a calentar el partido. Uy, qué bien saltó y bueno, al final se enoja entonces ahí Tenagua. Decía que era para su lado. El cobro de la falta, las americanistas hacia el frente, jugada peligrosa. Sale el esférico, otra vez Buenfil con el poder para controlar por dónde iniciar la jugada. Ya minuto 40, bastante entretenido el partido. Y bueno, las americanistas que han llegado a línea de fondo y no concretan. San Luis, a través de ESPN. Ya jornada 13 y bueno, el fin de semana, la 14, y se nos viene la recta final. Esta maravillosa liga BBVA Femenil MX. Bien, se empieza a oscurecer también. Ya se metió el solecito que hace ratito nos estaba iluminando. González, oh, muy bien, ahí salía jugando. Va a ser balón para las potosinas. Y ahora, por parte de ambas escuadras hay cambios importantes que pueden hacer los directores técnicos. Ahí Joana, ahí Gómez Junco, bien atrás Itzel González, que no ha tenido mucha actividad, la arquera de Tijuana, Baja California. Viene el centro de Gómez Junco, atrás. Los americanistas ya están controlando las de Cuapa y cuidado que se van a toda velocidad por el sector de la izquierda con Cuevas. Andrea Sánchez buscando hacia el frente, va solita, cuidado, cuidado que ya llegan a defender. Rivera contra Andrea Sánchez, gana. Gana la potosina, pero todavía es posibilidad para las americanistas. Bien defendido ahí. Saque de manos. Bien ahí con la posición. Las potosinas todavía se iba por la línea. No salía todavía el esférico. Ahí estaba Tenagua y bueno, al final, de repente el balón decidió moverse hacia la derecha y hacer saque de manos. ¿Para quién será el primer gol? Partido importante de la fecha 13 del fútbol mexicano entre hoy y mañana. Todas las jugadoras estarán en esta jornada intentando sumar de a tres porque en una semana te puedes llevar 9 puntos o ninguno. Vámonos otra vez con Andrea Pereira. Buscando por el medio sector, ahora por izquierda con Cuevas. Andrea Sánchez ya está esperando adelante. Ya le hizo ojito, se va a quitar a una, va a encarar a toda velocidad. Se quiere meter al área, atrás bien Julissa Dávila. Rivera también esperando otra vez, controlando el equipo americanista. Las azules, las azulcremas. Ante las colchoneras, bien, van a encarar, recibe de espalda, se quiere dar la media vuelta ahí, Cuevas, Nicolet, Andrea Hernández también estaba esperando atrasito. ¿Qué le pasará en el esférico? Herrera. Ya se escucha el San Luis, San Luis, desde la tribuna, Karen. Como te comentaba, ¿no? De otros partidos cuando vienen equipos. Monterrey, las mismas Chivas. Creo que hoy la afición del Atlético de San Luis se está haciendo sentir en la cancha del Alfonso Lastras. Sí vemos playeras americanistas, pero en relación a las jugadas que ha marcado los árbitros o las decisiones arbitrales, es ahí cuando se hace notar más la afición del Atlético de San Luis. Bien, maravilloso. Y bueno, cómo no, después de ese triunfo ante Atlas, hoy la gente seguramente iba a apoyar a su equipo desde San Luis Potosí.
en el medio campo. Parecía que se la pasaban al árbitro central, pero no, por derecha aquí estaba Camberos. Bien el cierre defensivo de Vanessa González. Adelante las americanistas, todavía con la posibilidad por derecha. Adelante. Bien, Eva González. Cuidado, se tendría que dar la media vuelta. Kiana Palacio, ya llegaron dos potosinas. Va a ser complicado salir de ahí. Y de todos modos, es balón todavía para el equipo visitante. ¿Ruth? ¿Sí? Se agrega Karen. Un minuto más a estos primeros 45. Wow, poquito. Bueno, se ha perdido muy poco tiempo, ¿no? Ha estado movidito el partido, rápido, se han cobrado las faltas también de manera ágil. Y aquí está Nicole, esperando y acomodando también a sus oportunidad para el América. Esta puede ser importante para las Águilas. Ya está también la abanderada Elba Gutiérrez. Ahí lista, bien el centro. Por arriba el rechace muy elevado y cuidado que ahí está todavía el equipo de Cuapa. A toda velocidad puede ser Itzia Tenagua entre tres. Bien robado ese esférico hacia adelante con todo Nicolet Andrea Hernández. Ya se metieron al área las americanistas. El centro, cuidado el rechace. ¡Disparo, gol! ¡Gol! El primero para las Águilas, 1-0 ante Atlético de San Luis. Se empieza a imponer la lógica, ¿no? En esta última jugada, finalmente no falla. Encuentran espacio, mira, les hicieron una transición muy, muy rápida, no lograron pararse bien. El tiro va cruzado, complicado para Phil, que alcanza a manotear, pero venía cerrando la jugada. El premio para la jugadora que siempre cree que la pelota puede llegar, ¿no? No es un pase para ella. La verdad es que la compañera tira gol, pero al seguir la jugada obtiene el premio. Bueno, esto cambia la historia, ¿eh? Veremos en realidad qué ajustes pueden venir, porque San Luis había hecho casi un partido perfecto, Rudy, en defensa, pero hoy se aspira a algo, tendrá que atacar más. Así es, se acaban los primeros 45 minutos. Liga BBUMX Femenil, las Águilas ganan 1-0. Atlético de San Luis, regresamos en un momento.
Sí, San Luis. De los últimos lugares es 14ª posición y América es cuarto. Se quiere consolidar precisamente en la parte alta de la tabla. San Luis ha defendido en general bastante bien, aunque aún así el América le hizo un par de jugadas de gol que terminó por finiquitar solamente una, Ruth, una nada más de las que pudo generar. Esta es una de ellas, de Andrea Sánchez Falcón, en donde sale la arquera Buenfil a ver si podía estorbar y al final, bueno, como que de algo sirvió esa salida, muy a destiempo hay que decirlo, pero de algo sirvió. Le ha faltado puntería a las atacantes del América, esa es la verdad. Miren nada más la cantidad de opciones que estamos viendo del resumen, en donde es América quien tiene la pelota, quien tiene las ideas, pero que le costó mucho terminar bien las jugadas. Así es. Buenas otra. Jugadas por parte del equipo americanista, ¿no? Y Kiana Palacios también, ahí las dos. Muy mal tiro. Otra más. Muy, muy cruzado. Y bueno, en la última jugada, el último suspiro. Le cambió la velocidad del juego las jugadoras del América, no pudieron recuperarse. Mira cómo va sobre su arco. Este es un buen tiro, hay que decirlo, de Camberos. Escupe la pelota porque la ataca Buenfil y venía cerrando el segundo palo Andrea Sánchez y ahí está el gol. Y bueno, las posiciones al momento, Ruth. Así es la tabla de posiciones. Las Chivas Rayadas del Guadalajara con 33 puntos en la primera posición. Le siguen las Rayadas de Monterrey. Tigres en la tercera posición. América en la cuarta. Y bueno, si ganan este partido, claro, ese puede cambiar. No puede cambiar mucho la tabla general. Pachuca, Toluca, Tijuana. Y en la octava posición, las Cementeras de Cruz Azul. Bien peleado ese primer puesto. O los primeros tres, por cierto. Y bueno, jornada importante, jornada 13. Al volver, más acción de la Liga BBVA MX Femenil. Vamos a un corte.
fútbol MX femenil, el partido de Necaxa ante Santos, que fue imperdible también, mi querido Eugenio Díaz. Correcto, juego de equipos en el fondo de la tabla. Aquí es increíble cómo se va la pelota a la arquera. Es Mariana Ramos, se remata con pierna derecha desde fuera del área. Y así se marcaba el primer gol. Repito, ahí la arquera tuvo mucho que ver. Y luego aquí, ¿qué me dices, Ruth? No uno. Wow. Alessandra Ramírez ahí de Santos. Gol. Sí, sí, sí. La arquera también no la mide bien. No la mide bien, no saltó lo suficiente, así es que el minuto 24. Ahí las acciones en el 1-1. Repito, equipos que les ha costado mucho trabajo el año futbolístico. Dayan Fuentes de Necaxa remata con pierna derecha desde el borde del área. Sale ligeramente desviada y luego aquí un bote traicionero. Sofía Varela de Santos remata y por poco andaba metiendo gol. Resto de la fecha 13 en pantalla, Ruth. Así es, hoy el Querétaro enfrentando al Toluca. Bueno, le pudo meter 2 al equipo de las Churiceras. El Pachuca a un 1-0 le va ganando al Atlas. Más tarde Monterrey ante Cruz Azul. Mazatlán ante Tijuana. Que bueno, Mazatlán, por favor, queriendo anotar más goles. Ojalá que mejoren. Mañana Pumas ante Chivas. Partidazo también Tigres ante Juárez. Y el Puebla ante León. Ya hasta el mes de octubre. Sus partidos que faltan todavía. Y bueno, maravillosas las jugadas por parte de las Águilas. Veremos qué puede hacer el equipo de Samayoa y los cambios para poder contrarrestar al equipo americanista. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos listos para el Monday Night Football. Listos para el equipo de la estrella solitaria. Heavy grind, yeah, yeah, this is dedication. This is blood, sweat, this is how I really made it. De visita a Nueva York para enfrentar a los Giants. You can't stop the pressure. El Monday Night Football está aquí. Cowboys, Giants, en vivo por ESPN y Star Plus. Liga BBVA Femenil. Las Potosinas juegan el Clásico del Centro al recibir al Querétaro, su acérrimo rival. El domingo 25, San Luis, Querétaro, en la Liga BBVA Femenil por ESPN 3. El mejor boxeo mundial, solo por ESPN Knockout. El imparable Shakur Stevenson pone su récord perfecto en la línea y sus títulos en juego. Frente a Stevenson, Robson con Seisau y su fulminante pegada. El viernes 23 de septiembre, ESPN Knockout presenta a Shakur Stevenson frente a Robson con Seisau por ESPN 3. La Liga BBVA la tenemos en ESPN. La Franja sigue en su lucha por asegurar su pase a la liguilla. De visita, el equipo más polémico de la liga necesita rendir cuentas ante su afición. Liga BBVA en vivo. El viernes 23 de septiembre, Puebla y Pumas se enfrentan en territorio de la Franja por ESPN. Labor Cup por ESPN y Star Plus. El fútbol mexicano vive en caliente.mx. Star Plus en septiembre no da respiro con el inicio de la NFL, la MLB. Lo mejor del fútbol europeo y la apasionante Liga de México. Esto se viene en septiembre en Star Plus. Suscríbete ahora. Las carreras todoterreno del futuro están aquí en ESPN. Tecnología y velocidad se combinan con los paisajes naturales más impresionantes. Quien llegue primero a la meta tiene la oportunidad única de hacer historia. El domingo 25, Extreme Copper Prix por ESPN 3. Oh.
es el estadio Alfonso Lastras Ramírez, el San Luis, Atlético de San Luis, recibiendo a las Águilas del América en esta jornada 13. Y bueno, una fecha importante, una fecha doble también. Y por supuesto los equipos querrán ganar esos 9 puntos, esos 6 o 0. Peligrosa la jornada triple. Eugenio Díaz, Karen también con nosotros en la cancha. Y ahí estamos, Atlético de San Luis a través de ESPN. Karen Peña, Eugenio Díaz, Ruth Carrillo y Márquez. Y la tiene el equipo potosino. Con todo sale el equipo Atlético de San Luis para intentar empatar el partido ante las poderosas Águilas del América. Veremos si hay algún cambio, si alguno de los directores técnicos, Samayoa o el de las Águilas hizo algún cambio. Karen, ¿nos podrías comentar? No, Ruth, por el momento las 22 jugadoras que iniciaron este encuentro continúan en la cancha. Lo que sí es que el Atlético de San Luis inició estos segundos 45 minutos caminando, calentando, y del otro lado de la banca de América te puedo confirmar que ya está calentando Katy Martínez entre las jugadoras que se encuentran de opción para el equipo de Villacampa. Ok, muy bien. Director técnico, entonces, Villa Campa, ya está calentando la killer, Katy Martínez, que no ha sido titular en todos los partidos en esta temporada, en esta apertura 2022. La goleadora, que siempre está peleando, por supuesto, los primeros puestos para el campeonato de goleo. Aquí está ya Nicole Buenfil, el equipo de Samayoa sobre el terreno de juego. Ya nos comentaba nuestra compañera Karen, que está calentando algunas piezas de la banca americanista, el equipo visitante. Se pone interesante el partido. Las Águilas, que habían llegado en un par de ocasiones, pero no habían tenido la puntería específica para poder ir, bueno, para que el marcador sea un poco más abultado, 2 o 3. Pero bien, Atlético de San Luis intentando quitar ese esférico que inician las Águilas, las de Coapa, conteniendo ese balón. Atrás, Itzel González, de 28 años de edad, de Tijuana, ex de las Xolas de Tijuana. Y sale el equipo americanista con Andrea Pereira, la de Barcelona, por el sector de la izquierda. Bien la pared que así. Adelante buscando Andrea Sánchez Falcón, de Las Palmas, de Gran Canaria, España. Y atrás, aquí está Herrera. Ahora está como Herrera, pero es Mariela García. Y es que, bueno, a lo largo de esta temporada femenil, a algunas jugadoras les gusta su primer nombre, el segundo no. Por favor, dime con mi apellido, mejor en mi apodo, ¿no? Ha sido simpática esa parte. Y bien, juega el equipo americanista, ya se están acomodando hacia el frente, por derecha con Eva González, Teita atrás apoyándose, entonces con Nicoleta, Andrea Hernández, adelante. Claro, ¿no? Por eso, pero por Katy ello, ahí está, pero Katy ahí está, Katy, y las otras regreso. No, a ver, ¿me explicas? Exactamente, a ver si también nuestra compañera Karen sabe. Después de esta jugada del equipo americanista, se iba a llevar a cabo y ya se mete en el área. Otra vez, jugada peligrosa para las Águilas. Bien, el cierre defensivo de Julissa Dávila. No, aquí está Estefanía Izaguirre. Iba a ser tiro de esquina. Aquí la repetición. Ahí estaba entonces Natalia Mauleón. Jugada peligrosa para las Águilas. El equipo visitante quiere el segundo. Ahí está Nicole Buenfil acomodando a sus jugadoras. Viene el centro, pasado un poco todavía
alcanza a las americanistas. Tras con Eva González buscando al frente a Kiana Palacios. Atrás otra vez Mau León con Nicolette Hernández. Y bueno, no logran controlar ese esférico. Ninguna de las dos escuadras. Ahí estaba ya atrás también Itziatenagua defendiendo con su equipo. Todavía en el corazón del área. Cuidado, es esférico. Peligroso la jugada. Importante para las Águilas. Atrás, Denise Rivera, Julissa Dávila, Mariela García. Cuidado, la pelea por ese esférico. Al final va a ser balón para Atlético. Y la gente se mete al partido. Bueno, es que entre las dos estaban ahí disputando y caloneándose un poquito, Silvana González, 15 años de edad, es impresionante cómo juega la mediocampista. Muy bien, oh, muy bien. Sí. Muy, muy bien. Gran futuro, esa es la verdad. Y metió gol el partido anterior, querida Karen Peña. Sí. Ruth, debutó con esta anotación Silvana González, se estrenó como goleadora frente al Atlas. Justo fue el gol que le dio al Atlético de San Luis los 3 puntos en los últimos minutos del encuentro. Y comentando, ya entrará Bea Parra, la goleadora, una de las dos goleadoras del Atlético de San Luis, ya se prepara para ingresar al terreno de juego. Hasta el momento tenemos confirmado que saldrá precisamente Silvana González con la camiseta número 28. Oh, mira nada más, de quien estábamos platicando bien. Ya entra entonces la experimentada española Bea Parra por parte Atlético de San Luis. Hace cambios Samayoa. Ahora, me parece que lo había hecho bien Silvana González, ¿no? Por las laterales. A ver qué intenta entonces el técnico Fernando. Y se va a dar el cambio. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Una jugadora mucho más experiencia, mucho más peso en la cancha. Y bueno, hay que ver nada más el ajuste, porque Parra evidentemente va a jugar más arriba. Va a tener otro rol. Sí. Se va la jovencita, menor de edad, 15 años. ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, ahí está Parra. Si hay alguna chance, por pequeña que sea, de que San Luis empate este partido, va a tener que ver esta chica. Ahora, ¿quién le va a acercar la pelota? También esa es una buena pregunta. O ella va a retroceder. Vamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. Porque ¿quién le va a acercar la pelota? Se va a estar botando para tener contacto con el esférico. Interesante el partido, jugada para las Águilas por el sector de la derecha. Arquera. El autopase, ¿no? Ahí en el área chica. No pudo continuar la jugada, ya en sus manos Nicole Buenfil, ya la tiene. Y porque se puso interesante el partido, escuchen lo siguiente. Bueno, lo siguiente, y me quedé pensando lo que dijo Eugenio Díaz. Ok, Bea Parra, sí, más centro delantero, pero sí, seguramente va a tener que bajar a recuperar el esférico, ¿no? Ayudar a hacer esa labor de recuperación, porque tiene razón. Gómez Junco, Itziatenagua, Joana Robles son las que reparten el juego, pero sí, Carrandi, Izaguirre y Bea Parra van a ser las responsables de llegar a línea de fondo, de ser las profundas, de ser las que puedan disparar y anotar gol. Y aquí está Katy Martínez, la killer, preparándose para entrar. ¿Nos puedes comentar más, Karen, ahí en terreno sí, de juego? De hecho, las dos jugadoras que quedan en calentamiento por parte de América son cambios ofensivos, y ahora entrará Katy Martínez, camiseta número 9 de las Águilas, Katy Killer, y saldrá con número 17, Natalia Mauleón, quien estuvo y quien tuvo una importante participación en el pasado Mundial Sub-20 con la selección mexicana. Toda la razón. Entonces, preparándose ya la número 9, Katy Martínez. Y sí, extraño que no esté Janely Farías
ni Masciarelli, que bueno, tiene mucho que ver con el director técnico Ángel Villacampa. Se habló durante estos 15 días de este pequeño problema de vestidor, y bueno, no problema, también hubo un video en donde se manoteaba a Katy Martínez, estaba muy molesta con el técnico, cuestionando pues la estrategia de juego, ¿no? Y que no se da, no suele darse mucho que un futbolista o una futbolista, Eugenio, sí, cuestione al director técnico, ¿no? Es hasta peligroso para los jugadores o jugadoras en muchas ocasiones. Y bueno, el público se pone feliz. De la Killer, Katy Martínez. Externar un punto de vista, sí, en la intimidad de un vestuario. Mientras sea correcta, sea educada, puedes externar un punto de vista. Aquí la cuestión es, ¿bajo qué entorno se dio ese punto de vista, uno? Y dos, ¿cómo es que lo grabaron? Es que... en la bolsa de protección, pero... De las Águilas del América para este encuentro. Desde luego, off the record nos pudieron comentar que fue por el apoyo que le brindaron a Katy Martínez. Y bueno, hoy la goleadora del América tratará de responder esa confianza de sus compañeras en el terreno de juego. Ok, y sigo teniendo dudas de Eugenio. Bueno, ¿no? Pues sí, es okay, normal. Apoyaron, pero es normal, no están. Pero este asunto no ayuda, no suma. Definitivamente no suma, resta para un equipo como América, que va por todas las canicas, ¿no? No está fácil. Así es, oportunidad para las Águilas, este puede ser el segundo, la gente ya está cantando en las tribunas. Jugada peligrosa, 4, 5, 6 atrás de San Luis, intentando defender su portería, centro al corazón, bien, del área, muy bien, Nicole Buenfil atrás, excelente con esa... parada, otra vez las Águilas por la derecha, le va a ganar las espaldas, adelante, Eva González, fuera, otra vez, controlando entre dos, viene el pasecito cruzado, uy, sale entonces, y balón para San Luis. Regístrate en caliente.mx y recibe de regalo 400 pesos. Si apuestas tus 400 a que habrá más de 2.5 goles en este partido, cobrarías hasta 800 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Más de 2.5 goles. Claro que sí. Y aquí está, partidazo desde el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. El San Luis intentando empatar el partido, y por el otro lado, las Águilas del América, que ya entró la 9, Katy Martínez, que anotó más de 100 goles en su equipo anterior, y bueno, sigue peleando por anotar. No ha sido titular en varios de ellos en este Apertura 2022, pero ahí está Katy Martínez como una profesional, como la profesional que es, intentando a su escuadra, atrás Betsy Cuevas, adelante Nicolet Andrea Hernández, aquí está Katy Martínez y el público la aclama, el centro bien de la Killer, cuidado, ahí se le encontraba, disparo de zurda, qué buena jugada de las Águilas del América, llegaba al final Palacios de zurda y por arribita que se va la oportunidad americanista. Dado el equipo, el partido pasado con Rayadas también, aunque hoy se cambió bastante el once inicial, ya lo mencioné. No está preciso ni Casí, ni Pérez, ni Allison en relación a aquel partido de hace unos días, pero estamos más o menos las mismas circunstancias y situaciones. No matan el juego. Hoy quizá no importa tanto y les vaya a alcanzar por lo que estamos viendo, pero con Rayadas les costó perder el partido. Cuidado que la robaba Camberos atrás, el disparo, rechace defensivo, hay una jugadora de San Luis en el césped, ya marca el árbitro central Rosario Cárdenas, jugada para San Luis por el medio campo.
Andrea Gómez Junco a toda velocidad. Va a filtrar el pase. Atrás ya está Andrea Pereira, la de Barcelona. Itzel González. En sus manos es esférico. Todavía hay tiempo. Hay la gente en las bancas nerviosa. En el medio campo también todas las jugadoras. Itzel González con el despeje. Alto, alto y largo. Cuidado, que ahí estaba Camberos atrás. Julissa Dávila, Mariela García, adelante. Con todo se va el América. Bien atrás. Las potosinas. Adelante, con la oportunidad. Ya se metieron al área, pero está entre dos jugadoras americanistas. Atrás se apoya con Itzi. Agua, la media vuelta. Joana Robles, cuidado, ya quitó Camberos. Hasta allá fue a arrebatar. A recuperar el balón. Todavía Itzia Tenagua. Ahora por izquierda las Águilas van a atacar con todo. Van a buscar, por supuesto, a la killer, a Katy Martínez. Atrás Julissa Dávila. Ya defendiendo hacia el frente, atacando por izquierda. Ya robó de nuevo Betsy. Las Águilas atacan ahora por la derecha. Con todo, ahí está Eva al centro, y bueno, me parece que se le acaba la... No terminaron por definir bien. Otra vez, Nicole Buenfield con el esférico. De todas, ahí todas, salió la pelota. Escanea y descubre en qué ha marcado la diferencia la Liga MX Femenil con respecto a otras competencias. De acuerdo a Bea Parra, a Beatriz Parra, la internacional que llegó para San Luis. Justamente hace un año llegaron del Real Betis, ella y Marta Perarnau. Y bueno, ¿en qué ha marcado la diferencia la Liga MX Femenil con respecto a otras competencias? De acuerdo a Bea, la delantera de San Luis. Vámonos, aquí se viene Atlético de San Luis, ya se metieron al área, pero está entre dos americanistas. Bien, se las quita de encima, encaran atrás con Gómez Junco. Ups, uy, por esquina. Poco, y está llegando Atlético de San Luis, me parece que es tiro de esquina. Así es, Eugenio Díaz. Primer tiro de Bea Parra, no iba muy bien, pero igual se lo desviaron y hay tiro de esquina. A ver si aquí... Tiro de esquina. A chance de algo. Cuesta mucho a San Luis acercarse al arco de Itzel González. Viene otro cambio, ¿no? Sí, me parece que primero el tiro de esquina, ¿verdad? ¿O el cambio? No, tiro de esquina. No, primero el tiro de esquina y después vendrá el ingreso de Alison González. Ah, muchas gracias, Karen. Gran, gran anuncio. Oportunidad que ya se nos fue. Rápidamente, pero aquí está San Luis. Bien, con Gómez Junco, recibe de espalda. Así tiene que dar la media vuelta rápidamente porque llegan tres americanistas atrás. El disparo, que me parece que era un centro muy por arriba de la portería de Itzel González. Ahora sí, coméntanos bien, mi querida Karen, en cancha. Sí, como les comentaba Ruth, les confirmo quién saldrá del terreno de juego. Es todo para Scarlett Camberos, camiseta número 24 del Atlético de San Luis. Y bueno, pues esta será la segunda modificación por parte del técnico americanista. Del América entonces, el cambio. Y cuidado que se venía San Luis, otra vez se meten al área, chica. Falta. Y el empujoncito de Andrea Pereira. Mandó, pero hasta, bueno, donde está la gente sentada, Rivera. Y bueno, corría por, hizo el intento muy por bien. No caerse. Pero no, pero muy bien. En el cuerpo a cuerpo, que es más delgadita, más frágil, o aparentemente, la verdad es que ha cubierto bien la pelota. Lo hizo bastante bien y va a haber tiro libre. Ojo. Así es. Ojo, tiro libre para San Luis, a ver si aprovechan la pelota parada y ahora sí el cambio. El cambio entonces por parte de las Águilas. Sale Camberos. Y vámonos, aquí está Itzel González. Bea Parra platicando con el árbitro Cárdenas, que unos centímetros más adelantito el esférico. Oportunidad para Atlético de San Luis, esta puede ser la del empate. Bea Parra, importantísima para su equipo, ya acomodándose todas las potosinas.
Pero atrás, bueno, todo el equipo americanista está en el área chica. Una en primer palo, la otra en segundo palo. Y aquí se viene. El centro. Por arriba, el testarazo. Gol. Gol. De San Luis. Julissa Dávila al final puede meter la cabeza. Ya empatan los cartones. 1-1, San Luis ante las Águilas. Lo decíamos, Ruth, cuidado con la pelota parada, porque si la tienen bien trabajada, es de las pocas opciones que le dan acceso a San Luis a empatar. Fue Dávila, la número 12, qué alegría, al minuto 66, está marcando el del empate, y bueno, partido nuevo, y ahora sí el América le está pesando todas las jugadas que no logró concretar. Aquí está la repetición, qué buena pelota, Qué buena pelota. Excelente servicio de zurda. Decíamos que si San Luis tenía alguna chance, iba a ser de los botines de Parra y no nos equivocamos. Muy bien, Karen Peña, ¿cómo notaste a la gente, a las bancas? Explosión en la banca de Fernando Samayoa. Desde luego, este gol es oxígeno puro para las jugadoras del Atlético de San Luis y sobre todo por el cambio que se viene o que ya se efectuó en este momento, la entrada de Alison González. Comentarles, compañeros, los dejo por ahí, una jugada de peligro. Vámonos, Atlético de San Luis con todo. Por derecha, el pase filtrado, pero se adelantó demasiado y se lo da a la arquera Itzel González. Por un poco le salía otra vez a San Luis. Como dice Karen, oxígeno puro para las potosinas. Ya empataron el partido. Y también se hizo el cambio por parte de las Águilas. Ángel Villacampa ya componiendo otra vez el rumbo de las de Cuapa. Alison González, la número 10. Adelante. Entonces con Kiana Palacios, con Andrea Sánchez, atrasito Katy Martínez y por derecha Eva González. Y ahí están. Se viene Atlético de San Luis por izquierda. Van a atacar con Steffi Izaguirre hacia el frente. Y bueno, la defensa Eugenio también. ¿Sí? Y después adelante, Karen, de la anotación, compañeros, les comento que tanto Bea Parra como Fernando Samayoa hicieron gestos de vamos a concentrarnos, o sea, vamos a ir adelante, vamos a buscar la victoria, y es algo que ha trabajado mucho el plantel rojiblanco en la semana, el hecho de no estar desconcentradas por el hecho de haber empatado. Bueno, pues ahora lo reafirma Bea Parra. Bien, la tiene San Luis. Joana Robles puede disparar. Se tardó un segundito nada más. Venía perfilada muy bien la número 10 del equipo potosino. Va a ser oportunidad ahora para el equipo visitante. Sí, hay que pararse de una manera que le puedas contactar de primera, porque si ya son tus movimientos, pues te pueden llegar, te pueden achicar, y es lo que al final sucedió. Está interesante el partido, porque América ha hecho cambios muy ofensivos, ataca con mucha gente y no defiende con tanta. Entonces San Luis pudiera encontrar ciertos espacios, hay que ver. Así es, el tiro de esquina para las potosinas, muy bien, cerquitita del área chica, llegaban dos. Ahí Dani Carrandi e Izaguirre a toda velocidad. Aquí en pantalla Kiana Palacios, también una de las goleadoras del equipo azul crema. Las Águilas. Bueno, todavía hay tiempo. Está empatado el partido. San Luis 1, América 1. Se van con todo ambas escuadras. Ya cambios por parte de las dos de San Luis, por parte de las Águilas del América. Bien. El partido entretenido. La gente, por supuesto, muy divertida en el estadio. En el estadio Alfonso Lastras. Un estadio que ha visto grandes, grandes partidos de fútbol. También aquí el equipo varonil, por supuesto. Atrás, Nicole Buenfil. Qué grandes porteras también el día de hoy, Nicole. Por el otro lado, Itzel González, que ya tuvo su paso por España. Ha regresado ahora con las americanistas. También Natalia Gómez Junco, ¿no? Que estuvo fuera también un tiempo en Islandia, en España, en el Málaga. Las españolas de San Luis.
Y bueno, sí, decías en el Sevilla, ¿verdad, Eugenio? Sí. Correcto. Bien, en el medio campo, ¿quién se quedará con el esférico? Ambas escuadras peleando por el balón. Por derecha, las Águilas controlando. Y en el centro, Nicolet por la izquierda con Katy Martínez buscando a esta jugadora en el medio sector. Cuidado, aquí está Betsy. Hacia el frente, controlan las Águilas, ya se metieron al área chica. Viene el cierre defensivo de Mariela García Herrera. Uf, otro tiro de esquina. Se viene la oportunidad para el América. Aquí está Katy con el cobro. Oportunidad para las Águilas. Aquí está lista Nicole Buenfil y su equipo de jugadoras. El centro. Bien arriba con la cabeza. Cuidado que se hacen bolas todavía. Las americanistas con la oportunidad. Katy con el centro. Llegan por arriba el centro. Bien el disparo que no fue. Disparo fue con la cabeza. Bien intentado por parte de Hernández. El despeje que lo quiere hacer rápido Nicole Buenfield. Veamos la repetición. ¡Ay! ¡Uf! Un poquito de rápido. Pudo sacar. Y por poco también le pegan la mano. Ya todo esto, bueno, Nicole Hernández llegaba muy justa a terminar la jugada. San Luis tiene que regresar a las bases, al fútbol que vimos en el primer tiempo, a defender bien y en bloque. Eso es lo que tiene para mí que hacer. Si no se da la posibilidad de ganar, por lo menos no perder. Me parece que sería bastante interesante para San Luis. Más allá de que requieren los tres puntos para seguir soñando con una mejor posición en la tabla. Qué buena jugada de San Luis ahí de Joana Robles con el pase hacia atrás. Todavía Bea Parra la posibilidad de zurda. No fue cabecita, ¿no? Sí, mano. Caray, parecía puede mano. Ser. No, esquina. Yo vi que metió la cabeza. Iba a ser tiro de esquina. Uy. Es que yo vi que le volteó la cabeza. A ver. Mira, fue hombro. Fue cachete. Pero primero le pega en la mano, pero la tenía bien pegada al pecho, así es que no hay fundamento para un penal. Tiro de esquina, jugada peligrosa, puede ser para San Luis. Bien, todas las potosinas. El testarazo todavía atrás, la posibilidad en el área chica, y está el esférico. Bien, el tijeretazo. Quería ser de fantasía Joana Robles, la número 10 del equipo potosino. Que bueno, cuando te llega de rápido, no parece chilena, no parece que es una tijera de lado. Uy, cómo rechaza mal Itzel González ahí, me parece. Fíjate que es curioso porque había quedado en el suelo, se para rápido y ahí se encuentra la pelota. Buen recurso, ¿eh? Ajá. Muy buen recurso ese zurdazo. Pues hemos tenido un partido, la verdad, bastante interesante. Contrario a lo que se pudiera haber pensado, esto va a ser fácil para el América. Al final no está resultando de esa manera. Exactamente. Y tácticamente también interesante, ¿no? Las tres atrás del América, adelante cuatro. Cuevas, Nicolette Hernández, Katy Martínez, Andrea Sánchez, por ahí Kiana Palacios, pero siempre atrás, ves bien clavadas atrás a las tres americanistas y después despliegan su juego hacia el frente. El técnico Ángel Villacampa, que hacía parado a su equipo la mayoría de los partidos en esta apertura 2022. Y tienes razón, San Luis, pues sí, a defender por bloque. 4 y 4 derechitas, ¿no? Cuidado, aquí se viene la jugada a toda velocidad. Atrás otra vez Itzel González, la de Tijuana, la ex de los Xolos de Tijuana. Por el lugar. Y ahí Elba Gutiérrez, la banderada, controla el equipo americanista. La posibilidad por izquierda. Y se enoja Samayoa. Y toda la banca del equipo potosino. Mira, amarilla. Amarilla para González. La primera. Para Vanessa González, creo que sí. Sí, Vanessa, la primera. Y al 75, hace un juego limpio. Sí, bastante.
Ahí está entonces la lateral por izquierda, la de Nuevo León, con la primera tarjeta amarilla del partido. Sí, sí, me parece que nada. Sí, ¿no? Sí. Sobre Andrea Sánchez Falcón. Y vámonos, el cobro de la falta. Sabemos que el América es muy peligroso. Aquí se viene el cobro, el servicio de zurda. Bien, con la cabeza por arriba. Se ha emparejado un poquito el partido. Karen, coméntanos, ¿qué ha pasado en las bancas? Se preparan dos modificaciones más por parte del América, las últimas dos de este encuentro. Entrará con el número 2 Jocelyn Oregel y sale con el número 8 Betsy Cuevas. El segundo cambio por parte de Ángel Villacampa en esta ventana será con la camiseta número 16 Sabrina Enciso, entra al terreno de juego, y es todo para Andrea Sánchez con la playera número 28. Mira nada más, Eugenio, como que volvió a la alineación del partido anterior, casi, casi. Es correcto, para cerrar ya bien. Componiendo, así. Básicamente cerrar bien, estructurarse bien, porque es lo que te digo. Uy, cuidado. Uf. Es lo que te digo, es un equipo que requiere solidez atrás, empezó a dejar muchos espacios, demasiada gente adelante, y bueno, Enciso, defensa lateral, Oregel también. Eso también, ¿no? Dos cambios y sí, la defensa. Está buscando Pero Sabrina equilibrio. Enciso va mucho hacia el frente, ¿no? Sí, Enciso sí, de acuerdo. Pero ese equilibrio, lo que está buscando, Cueva seguramente ya también cansada. Ahí están los cambios entonces. Jocelyn Oregel, Sabrina Enciso. Entra Sabrina, salió Sánchez, entonces, oye, muy bien, la verdad, Andrea Sánchez Falcón, la de Gran Canaria, España, se acomoda el equipo visitante, las Águilas, también quieren puntos para avanzar en la temporada, y bueno, seguramente también limar asperezas, ¿no? El técnico con las jugadoras. Por derecha atacan las Águilas. Todavía la posibilidad. Viene el control ahí. Se acercan las americanistas. El público se queja también. Las jugadoras. Marcó penal. A favor de las Águilas del América. Caray. Itzia Tenagua fue la que cometió la falta. Vamos a ver la repetición. ¿No es mano? ¿O qué marcó? Seguramente. Caray. Ahora fue amarilla. Otra vez hacia el final del partido. Ahí está la manota, ¿ves? Manota. Caray, terrible. Toda la razón. No, terrible. No puede ser. Cuando mejor estaba disfrutando el partido, ambas escuadras acomodándose, hablando bien de ambas, ¿no? Caray. Bueno, ahí está. Técnico Ángel Villacampa. Nervioso, Nicole Buenfil, la arquera de San Luis, preparándose para ese penalti. Uy, ya le está diciendo ahí Rosario Cárdenas lo que debe hacer y lo que no. Oportunidad para las Águilas. Penal a favor de las americanistas. Va a ser Kiana Palacios, la encargada de anotar, o Nicole Buenfil de ser la heroína del partido. Minuto 79, oportunidad para las Águilas. Todos expectantes. ¡El disparo! ¡Gol! De Kiana Palacios a través del penalti. 2-1. América ya lo gana de visita ante Atlético de San Luis. Había comentado hace poco que San Luis tenía que jugar la recta final del partido como jugó el primer tiempo. Muy aplicado en marca, con bloques muy... muy estructurados, muy sólidos. Viene este error, es cierto, es un error individual, pero también hay que decirlo. Te estaban atacando y te estaban pisando el área. En fin, gol de Palacios, 11º gol, si la memoria no me traiciona. Así es que, muy bien por esta jugadora que está peleando por ser la mejor goleadora del torneo. La mejor por ahora es ella con 11 goles.
Así es, Karen Peña, ¿cómo lo viviste? Ángel Villacampa con un semblante más tranquilo, festejó con la banca de un modo discreto. Por parte, bueno, pues de Atlético de San Luis, Fernando Samayoa reclamó el que se marcara esta pena máxima en contra del Atlético de San Luis. Justamente como lo mencionaban compañeros, cuando el Atlético encontraba o tenía un poco el partido dominado, pues bueno, viene esta falta en contra de las potosinas. Así es, Karen. Bueno, sí comentábamos con Eugenio, San Luis tenía que ser un equipo bien inteligente, bien concentradas todas, por bloque lo estaban haciendo bien, contrarrestando a las Águilas del América y de repente un error así, bueno, pero todavía hay tiempo. Minuto 81 del partido, San Luis 1, América 2. Cambios ya también por parte de ambas escuadras, se acomodaban ambos equipos. Y la gente también apoyando, por supuesto. Gran partido el que estamos viviendo de jornada 3 en el estadio Alfonso Lastras. Se venía aquí con todo. El equipo visitante roba Atlético de San Luis. Ya se marcó la falta. Y el público se mete con las jugadoras. Ahora, mira, es amarilla entonces para San Luis. No sí, correcto, pero habíamos dicho que a veces un juego limpio pues ya no está teniendo tan limpio, ya son tres futbolistas amonestadas, tres. Julissa Dávila ahora. González, okay. Dávila y García. Pues sí, interesante lo que está sucediendo en la cancha de San Luis Potosí, tarjeta amarilla para Julissa Dávila, jugadora importante que también llegó de nuevo, bueno, como nueva la escuadra de Samayoa. Bueno, aquí hasta le jaló la calceta. La pierna, dice la tribuna. Pero si te fijas, no había ninguna jugadora compañera de Dávila cerca para ayudarla. Eres el mano a mano. Pues obligado a la falta. Toda la razón y siguen gritando las bancas, apoyando ahí a San Luis, escucho a Samayoa por mis dos oídos, cuidado que puede ser oportunidad para el América, a toda velocidad hacia el frente, Alison González, no hay portera, cuidado, ya regresó Nicole Buenfila, su portería, todavía las americanistas atacando, le queda la killer atrás, el disparo, poste. Falta. Qué barbaridad y una falta fuerte, pero me parece que a favor de San Luis. ¡Qué correcto. Jugada tan peligrosa y no entró el esférico! Correcto. Así ha estado este equipo. Kiana Palacios, ¿verdad? Así ha estado este equipo. Increíble. Lo vi contra rayadas, lo vuelvo a ver ahora. Perdona vidas. Si hablamos de opciones claras de gol, marcador moral le llaman eso en algunos lados, Ruth. El marcador moral a lo mejor sería 2-6. Ok. Más o menos. Toda la razón, mi querido Eugenio. Sí, así es. Y esta Kiana Palacios que al final llegaba con fuerza. Y bueno, para ella fue la amarilla. Ella fue la que comete la falta. Regístrate en caliente.mx y recibe de regalo 400 pesos. Si apuestas tus 400 a que habrá más de 3.5 goles en este partido, cobrarías hasta 900 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno, ¿qué acciones hemos visto en este partido? Atlético de San Luis ante las Águilas del América y por poco, se volvió a salvar el San Luis. Primero Nicole Buenfil sale de su portería, después el centro, el poste. No alcanzó a llegar Katy Martínez, que bueno, no ha tenido suerte de encontrarse con el gol. En varios partidos, ahí estaba enfrentito, le pasó por un ladito y bueno, atrás llegaban y no. Oportunidad, otra vez, hacia el frente. Con Katy y adelante, buscando Eva González. La media vuelta, bien, ya roba Vanessa hacia el frente. Bien, intentando también, ya lo perdieron de nuevo. Las Águilas del América, las de Cuapa, las de visita, recibe de espaldas. Katy, ya le pegaron por atrás a la número 9. Y se enoja la afición y se enojan las americanistas.
Uy, caray, es que cómo le han pegado también a Katy, pero también está en el césped. La de San Luis, me parece que es García. Joana Robles. Uf. Bueno, ya van dos veces que le llegan por atrás a Katy Martínez. En una de esas le jalaron la calceta y no pudieron llevarse su zapato de recuerdo. Aquí está Karen Luna, también la lateral por derecha. Oregel atrás, Sabrina Enciso. Oportunidad para las Águilas. Quieren el tercero. Rosario Cárdenas. Los técnicos. Bueno, y es que Samayoa, ya me imagino lo que va a estar pensando. Joana Itenagua atrás en la barrera. Las Águilas, el centro. Qué velocidad de ese centro de Katy Martínez. Me parece que, quería anotar gol ella solita, ¿o cómo? Sí, tiró a gol, pero muy fuerte, lejos, ¿no? Sí. No, bueno, hay que pegarle fuerte porque estás muy lejos, pero no funcionó. Tal vez era mejor el centro. Otra vez, oportunidad para el América. Grita la gente, gol. El disparo, gol. ¡Gol! Número 10 de las Águilas, se la encontró perfecto y con un remate de fantasía hace el 3-1 sobre San Luis. Para desgracia de los equipos menos aptos, con menos posibilidades, los partidos duran 90 minutos, a veces un poquito más. Y eso le pasó ya a San Luis. No le alcanzó el gas. Yo te lo decía, si no puedes ganar, no pierdas. Lo dije, Ruth. El 1-1 no era malo. Sí. Sin embargo, bueno, viene esta situación, una pelota peinada de la defensora. Acomoda Alison González, que hace un remate cruzado muy, muy bueno. Esta futbolista que tenía pocos minutos en la cancha, tuvo su oportunidad y la aprovechó. Y ya un resultado más acorde a lo que ha sido el fútbol, ¿no? Quedan dos minutos nada más. Karen Peña, ¿cómo notas a la banca, a la gente? Tu comentario. Desde luego, el rostro de Fernando Samayoa es de no poder creerlo, ¿no? Lo que está pasando en este marcador. Poco a poco también la gente en el Alfonso Lastras ya comienza a retirarse, sobre todo por ahí gente con la playera del Atlético de San Luis. Y es que, como bien lo comentaba Eugenio, ¿no? En un momento del encuentro, Atlético tuvo control del partido. Los dejo, compañeros. Oportunidad para las Águilas. Ya se va a meter con todo. Karen Luna estaba hasta el frente intentando la jugada. Ya está el equipo americanista ahí al frente otra vez. El disparo por izquierda. Adelante, Nicolette Hernández con el testarazo. Alison González también llegaba. Ahora se lo encuentran muy fácil. Ataca el equipo americanista. Las visitantes con todo. Por derecha, controlando el esférico. Y bueno, parece que no tienen rival en estos momentos. Y por arriba, Katy Martínez, ¿no? Ella fue Oregel. Llega muy por arriba de la portería, se ve ese disparo. Oportunidad todavía para las Águilas. Y es que sí es un poco triste lo que sucede con Atlético de San Luis. Y no es la primera vez, si me lo puedes decir tú muy bien, Karen Peña, que va jugando bien Atlético de San Luis, le empatan el partido. Y si le meten un gol más... Híjoles, ¿no? Hemos visto cómo les meten dos en los últimos minutos. Se viene para abajo muy fácil el equipo completo. Se van a agregar estado tres anímico. Minutos, sí. Perdón, y
este partido me recuerda mucho al que se jugó precisamente en el Clausura de 2022, cuando todavía Jesús Padrón dirigía al conjunto potosino, muy similar en igualdad de circunstancias, y como bien lo mencionas, el tema mental es lo que les comentaba Samayoa, y es lo que les hacía referencia a sus jugadoras en cuanto empataron el partido. Asimismo también lo reiteró Bea Parra, estar concentradas e ir a buscar el segundo gol y no permitir que pasara esta situación. Bien, y por parte de la táctica, Eugenio Díaz, me parece que entonces la entrada de Bea Parra funciona para el primer gol de San Luis, pero después termina tal vez por afectar ese cambio por una delantera más. Falta y va a ser balón para el equipo visitante. Águilas del América con estos tres goles. Parece que otra vez mentalmente se van hacia arriba. Van a intentar ir por el tercer, segundo lugar. En esta fecha doble del fútbol mexicano femenil. Adelante las Chivas, las Tigres, las americanistas en la cuarta posición. 2 minutos, Nicole Buenfil. Mi querida Karen Peña, tus impresiones del partido, tu último comentario, compañera. Desde luego, Atlético tendrá que trabajar un poco más en esa confianza, ¿no? El tema también será importante para las jugadoras que enfrentan el próximo domingo su clásico en contra de Querétaro, y puntos vitales para conseguir arañar clasificación a la liguilla y no quedar como uno de los torneos en los que menos puntos haya conseguido en la historia de esta franquicia rojiblanca. Así es, compañera, y cuidado que se viene. Luis, se la encontraba adelante la misma Bea Parra ahí de puntillas, por poco hace el Atlético de San Luis. Uf, interesante, y se le va a Itzel González de las manos con la oportunidad el equipo potosino. San Luis, se escucha desde las tribunas. Ya pocos segundos para finalizar este partido. Interesante, las Águilas se llevan los 3 puntos desde el estadio Alfonso Lastras y todavía atacan por izquierda con Andrea Hernández, la nacida en Illinois, Estados Unidos. Bien, roban las potosinas, si quieren ir hacia el frente. Se da la media vuelta, balón. Todavía en juego, parte de San Luis. Y el despeje. Se acabó. Y finaliza el partido, ya lo dice Rosario Castro.